No hay nada más lamentable y triste para un hincha que ver cómo su selección es eliminada de una Copa del Mundo. Es un sentimiento amargo y horrible que nadie en la vida quiere experimentar. Sin embargo, las cosas fueron más allá, hasta el punto de convertirse en un caos absoluto una vez finalizadas las acciones. Por lejos, la eliminación de Nigeria de la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue una de las más trágicas en la historia, y en este video hablaremos de toda la campaña nigeriana. ¡Comencemos! Antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las novedades. Tenemos muchos videos que pueden ver y disfrutar desde la comunidad de donde se encuentren. También les presento a la casa de apuestas de Melbet, en donde apostar nunca fue tan seguro y confiable. Con un 130% de bonificación con su primer depósito, puede empezar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece la plataforma. Incluso, si quieren hacer más de 100 apuestas en 30 días, pueden recibir un bono equivalente al importe de apuesta medio de las 100 que hayan hecho. Registrarse es sumamente sencillo y usando mi código promocional pueden comenzar la diversión, se los aseguro. Ahora sí podemos continuar con la historia de hoy. Tras una campaña bastante decente en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Nigeria estaba en proceso de cimentar una generación que fuera capaz de llevar las cosas más allá. Dentro del sector popular nigeriano, aún se recuerdan a las viejas generaciones que les regaló las mayores alegrías en los mundiales, y para esos días se pensaba que ya era tiempo de volver a esas glorias. En esta parte del video los dejo con dos grandes amigos de la casa, y que además son hombres de fútbol y de cultura. Sin más que decir, los dejo con Luis 06 y con Fabricio, o mejor conocido como Fútbol Quetzal. Adelante. Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, de lejos, son la gran antesala de cara al próximo proceso a Qatar 2022. Los nigerianos llegaron como amplios favoritos para enfrentar en una llave de ida y vuelta a la escuadra de Swazilandia. En la ciudad de Lobamba, nadie se esperaba que se produjera un resultado de tales magnitudes, que incluso le despertó la esperanza a los modestos locales. Un empate sin goles obligaba a las águilas nigerianas a ganar en casa para evitar un desastre de proporciones colosales. A Swazilandia no le quedaba otra opción que apostar por un sistema defensivo para mantener el cero y de intentar contragolpear. En casa, los nigerianos volvieron a la normalidad y, sin despeinarse demasiado, derrotaron a Swazilandia por 2-0. De esta forma, Nigeria se mantuvo con vida en las eliminatorias, pero era bien sabido que las cosas podían llegar hasta ahí, ya que fue encuadrado en un grupo muy difícil y en donde ceder el más mínimo milímetro podría ser fatal. Las escuadras de Argelia, Zambia y Camerún fueron los rivales de Nigeria en el último tramo de las eliminatorias africanas. Es aquí en donde la verdadera fortaleza de Nigeria se puso a prueba. El arranque de Nigeria en la última ronda fue alentador, ya que pudo conseguir los primeros 3 puntos como visitante frente a Zambia. El rendimiento del equipo estuvo muy acorde a las expectativas, pero tampoco debía bajar la intensidad, porque se estaban en puerta encuentros vitales para la clasificación. En casa, los nigerianos demostraron una amplia superioridad frente a una Argelia que estaba en caída libre. Una victoria importante de 3-1 colocó a Nigeria en una posición mucho más privilegiada para sellar los boletos a Rusia. جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
El partido que prácticamente definió la clasificación a las Águilas Nigerianas al Mundial fue frente a una Camerún que también se estaba viendo eliminada. Nigeria sacó a relucir toda su jerarquía futbolística y un soberano baile de 4-0 la puso con boleto y medio a Rusia 2018. Estaban a solo 2 partidos de la ansiada clasificación. Como visitantes, los nigerianos tuvieron algo de piedad con una escuadra camerunesa que ya estaba recontra eliminada del mundial. Un empate a un tanto solamente postergó una eventual clasificación frente a Zambia. Nigeria había demostrado tener el nivel necesario para sumar una nueva presencia en las copas del mundo. En la ciudad nigeriana de Uyo sucedió lo que todo el mundo estaba anticipando de antemano. Sin exigirse demasiado e incluso caminando, Nigeria concretó la clasificación al mundial al derrotar a Zambia por un solo gol. De esta manera, las águilas nigerianas alzaron vuelo rumbo a la Plaza Roja Moscovita. Nada ni nadie parecía detenerlas. Por increíble que parezca, Nigeria cerró de la forma más agridulce que se recuerde en una eliminatoria africana. A pesar de empatar a un gol frente a los argelinos, la FIFA terminó por sancionar a Nigeria por alinear a un jugador que se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas. Esto se tradujo en la resta de puntos y de darle la victoria a Argelia por 3-0. Aún así, no afectó en lo absoluto a lo logrado y Nigeria se colocó líder con 13 puntos. El momento de demostrar el verdadero nivel de aquella prometedora generación había llegado. Los nigerianos fueron emparejados en un grupo de altísimo calibre, junto con las escuadras de Argentina, el clásico rival, Croacia y la debutante Islandia. Nigeria tenía una muy ligera chance de pasar de ronda, pero era obvio que las cosas no serían para nada sencillas. En la ciudad de Kaliningrado, los nigerianos no pudieron ante la clara superioridad del cuadro croata y una derrota de 2-0 los puso contra las cuerdas. Era sumamente necesario derrotar a los islandeses para salvarse de momento de una rápida eliminación. Modric. El encuentro entre nigerianos e islandeses fue de vital importancia e incluso Argentina esperaba con urgencia una victoria africana para tener un mínimo de posibilidad de sobrevivir a la fase de grupos, pues estos habían perdido 3-0 frente a Croacia. Los nigerianos fueron con todo y derrotaron a Islandia por 2-0. Nigeria tenía en sus manos la chance de hacer algo realmente histórico en aquel mundial. Nigeria looking much more promising in the second half. Great ball, Musa! Well, they never managed a shot in the first half, but they scored with their second in the second half. Trying to get round the back of Arnesen. He's in, it's Musa! Across goal, Musa Shirley! It's the Ahmed Musa show! El encuentro entre argentinos y nigerianos, de lejos, fue uno de los más emocionantes de aquella Copa del Mundo. Desde las famosas escenas maradonianas hasta la intensa pelea por llevarse los 3 puntos, fueron los ingredientes necesarios para hacer de ese partido una verdadera batalla. Sin embargo, los nigerianos terminaron siendo eliminados a manos del albiceleste por 2-1.
De esta forma, Nigeria se colocó como tercera de grupo, con apenas 3 puntos. La decepción fue mayúscula, pero ya no había más nada que hacer. Era el momento de replantear ideas, rediseñar esquemas y de darle más continuidad a un proceso que demostró tener argumento de sobra para terminar de consolidar a una selección de peso. Tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018, Nigeria estaba consciente de que debía seguir trabajando en un proceso que sin duda podría darles mejores resultados a nivel internacional. La Copa Africana de Naciones 2019, celebrada en Egipto, era la oportunidad perfecta para quitarse de encima los malos recuerdos de la Copa del Mundo y para darle mucha más confianza y solidez al plantel nigeriano. Los Águilas fueron emparejados en el grupo B, junto a las escuadras de Madagascar, Burundi y Guinea. El grupo estaba más que regalado para Nigeria, ya que enfrentó a rivales que suelen ocupar la media tabla para abajo. Sin embargo, y a pesar de los débiles que podrían parecer estas selecciones, Nigeria sufrió errores para seguir con vida. El primer encuentro de Nigeria en la máxima cita africana fue de saldo positivo, pero dejó muchas dudas con respecto al rendimiento. Una victoria ajustada frente a Burundi no dejó para nada conforme a la afición nigeriana. Era difícil de comprender que una selección de peso en África no fuera capaz de golear un equipo que apenas estaba adquiriendo experiencia internacional. Alaina. Thank you, Laura, and Igalo! Frente a los guineanos, los nigerianos sellaron la clasificación a la ronda de octavos de final al solo vencer por un gol. A diferencia del encuentro anterior, era mucho más comprensible una victoria ajustada frente a una selección que ya contaba con cierto rodaje a nivel continental. Ante la sorpresa de todo el continente africano, los nigerianos terminaron cayendo a manos de una selección totalmente exótica como lo es Madagascar. Una derrota completamente humillante y vergonzosa de 2-0 apenas hizo posible que Nigeria clasificara como segunda de grupo con 6 puntos. Ya en la fase de octavos de final, Nigeria enfrentó a un rival de gran calibre dentro del continente africano como lo es Camerún. El partido fue una verdadera batalla, en donde los nigerianos y los cameruneses intentaron todo para llevarse la victoria. Finalmente, las águilas nigerianas lograron domar a los leones cameruneses con un 3-2 final. En la fase de cuartos de final, Nigeria enfrentó a su similar de Sudáfrica en un duelo electrizante que puso tenso a más de uno en todo el continente. Con clara solidez, los nigerianos dominaron a Sudáfrica y esta superioridad se tradujo en una victoria con marcador de 2-1. Sistema VAR. Наверное, нигде не работает безупречно. Ох, момент и забитый мяч. Вот сейчас точно придется смотреть видео, потому что это обязательная процедура. Перситау, подача, пробрасывается мяч чуть дальше и влетает в сетку ворот. И... Симон. И гол! Трус и Конг на 89-й минуте! Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. Y Nigeria terminó despidiéndose de la gran final africana al caer a manos de Argelia con marcador de 2-1. Lo único que quedaba por hacer era asumir el fracaso de no llegar a la final y tener que pelear por un tercer lugar. Gol.
Cerrando con broche de bronce, los nigerianos se enfrentaron a su similar de Túnez en un encuentro totalmente complicado. Las águilas nigerianas finalmente terminaron por someter a las águilas tunecinas con un solo gol. De esta forma, Nigeria se colgó con la medalla de bronce, pero era más que evidente que dicha campaña fuera considerada como un trago amargo y las miras, en automático, se colocaron en las próximas eliminatorias mundiales. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para Nigeria en el mes de septiembre del año 2021. Siendo sinceros, Nigeria llegaba con gran cartel para clasificar al Mundial sin mayores contratiempos, pero la realidad en este caso casi superó a la ficción. Los nigerianos fueron emparejados con las escuadras de Cabo Verde, Liberia y la República Centroafricana. El grupo estaba a prueba de fallos monumentales y Nigeria solamente debía demostrar su amplia superioridad futbolística. En la ciudad de Lagos, los nigerianos arrancaron con victoria de 2-0 sobre una muy dubitativa escuadra liberiana. Nigeria no necesitó complicarse la vida y estaba jugando a ritmo de pichanga y solo necesitó de 45 minutos para resolver el partido. Iheanacho near post and scores. Nigeria in front thanks to Kelechi Iheanacho. Collins winds himself up the long throw. Does come through to Iwobi. Needs finishing. Oh, good turn and a fine finish by Iheanacho for his double. En tierras caboverdianas, los nigerianos pasaron un enorme susto al caer por 1-0 en los primeros 20 minutos. Sin embargo, la solidez nigeriana pudo más que el corazón de Cabo Verde y la victoria por 2-1 se terminó de concretar. Nigeria podía estar tranquila, pero dejaba entrever muchas falencias que casi le cuestan el partido. Between Tierney against the rob of the green. And again, an Osimhen is there. And it's a mistake from Pierre. Not an easy one. It's off the line, but surely. No, it was in. Unbelievable. El mayor mamarracho de Nigeria en la fase de grupos se produjo en casa frente a una escuadra de muchísimo menor cartel como lo es la República Centroafricana. A los 90 minutos, los centroafricanos abrieron el marcador y con el correr de los segundos terminaron por llevarse la victoria. Esto sin duda llenó de vergüenza a Nigeria. Good ball again here. Balogun's got himself into a mess and a chance and they've scored! Central African Republic in the final minute through Carl Lim. Sin embargo, Nigeria no podía permitirse regalarle 3 puntos más a los centroafricanos y una victoria de 2-0 puso las cosas en su debido sitio. Nigeria necesitaba recobrar al 100% la confianza y para ello debía ganar dos finales de infarto. Trying to bring his club form as many of them are, but Balogun! Well, that's a way to make some amends. It was in. Well, three going for it. The goalkeeper and two defenders. Splayed a cross for Osimhen. The main man comes to the fore, and Nigeria. Have a two-goal cushion. Frente a los liberianos, los nigerianos no sudaron ni una sola gota para resolver el partido y se terminaron de llevar los 3 puntos de visitante. Nigeria no podía permitirse bajar las revoluciones, ya que un paso en falso sería la perdición. And he tucks it away superbly. Powerful low strike into the bottom corner to try and double the advantage here, and that he does sends the keeper the wrong way again. The Super Eagles. En casa y ante la mirada de 8.000 personas, los nigerianos se midieron frente a Cabo Verde en una verdadera final. Nigeria abrió la cuenta con un gol de vestidor, pero nadie se esperaba una respuesta tan pronta de la escuadra caboverdiana. A los 5 minutos cayó el gol del empate y sorpresivamente así se mantuvo hasta el final. An Osimhen just snaps up. There's a chance and the equalizer. What a start to this game in Lagos. De forma casi milagrosa, los nigerianos terminaron como líderes absolutos con 13 puntos, que supieron tanto a gloria como incertidumbre. El hecho de enfrentar a Ghana en 2 encuentros decisivos para clasificar al Mundial ya puso en alerta roja a todo el plantel. Sin embargo, se hizo una pausa en vista de que la Copa Africana de Naciones 2021 estaba a punto de comenzar. Nigeria estaba por enfrentar un desafío crucial para llegar en las mejores condiciones para la fase de final de las eliminatorias. La Copa Africana de Naciones 2021, celebrada en Camerún, la cual se tuvo que posponer para ese año por la pandemia, era la oportunidad para afinar ideas y para consolidar un once ideal para enfrentar a Ghana. Los nigerianos fueron emparejados con las escuadras de Egipto, Sudán y la Guinea-Bissau. El grupo se miraba bastante equilibrado y con muchísimas áreas de oportunidad para que Nigeria no la sufriera para clasificar a la siguiente ronda. Era momento
de que las águilas nigerianas mostrarán su poder de antaño. El arranque de Nigeria en la máxima fiesta de África fue de números verdes al derrotar a Egipto por la mínima. El hecho de ganar con justicia y con bastante sobriedad a una de las selecciones candidatas al título le daba una gran confianza al cuadro nigeriano. El segundo partido del grupo fue redondo para Nigeria al derrotar con mucha comodidad a Sudán por marcador de 3-1, como muchos ya habían pronosticado. Los nigerianos superaron la fase de grupos y solo debían terminar el trabajo con sumar una victoria o un empate frente a la selección de Guinea-Bissau. El cierre de grupo no pudo ser mejor para la selección nigeriana al derrotar, a ritmo de entrenamiento, a Guinea-Bissau por marcador de 2-0. Los nigerianos, de forma casi literal, salieron a abayazar y a cerrarle cualquier chance de peligro al rival. De esa forma, Nigeria calificó con puntaje perfecto a la siguiente ronda. Iheanacho with a far post, it's in the back of the net, Nigeria have scored that goal, and there are the celebrations, we're seeing it. It's very slick play, look at this, this is sensational, it's in the back of the net with a shot, oh my word. En la fase de octavos de final, Nigeria enfrentó a un rival de gran calibre como lo es la selección de Túnez. El partido tuvo un roce especial de revancha a raíz de lo ocurrido en la edición anterior. Nigeria empezó a generar muchas dudas y preocupaciones de cara al partido con Ghana. Las cosas ya empezaban a oler de una posible eliminación mundialista, y todo dependía única y exclusivamente de que Nigeria supiera al menos ganar como local. Un paso en falso significaría la muerte. El ansiado mes de marzo de 2022 había llegado y Nigeria estaba caminando en la cuerda floja. La línea entre la vida y la muerte se hizo mucho más delgada y por ende estaba estrictamente prohibido darle a Ghana cualquier facilidad. Era matar en los dos partidos sin importar nada. En la ciudad de Kumasi se produjo el primer choque entre ganeses y nigerianos para conseguir los últimos lugares del vuelo a Medio Oriente. El partido estuvo lleno de tensión, pero finalmente las cosas quedaron igualadas a 0 goles. El margen de error de Nigeria era nulo. Debía mantener el arco en 0 goles para evitar la regla del infame gol de visitante. Powering forward, Truste Kong coming across to cover. Felix Afenajian in the middle. Attacking midfield role in support of Felix Afenajian. It's laid back by him. There's the shot. En la ciudad de Abuya, Nigeria estaba cargando con un peso demasiado gigante y obviamente la presión de ganar un partido vital se hizo cada vez más grande. El estadio estaba abarrotado de hinchas y las expectativas eran demasiado altas. Las cosas, de entrada, comenzaron de la peor forma cuando Ghana abrió el marcador a los 10 minutos de juego. Todo el país entró en la desesperación y a medida que corrían los minutos, muchos no pudieron con la ansiedad del momento. A los 22 minutos, Nigeria igualó las cosas 1-1, pero obviamente debía buscar el gol de la victoria para clasificar al Mundial. Pasaron los minutos y el segundo gol no caía. La muerte les estaba respirando en la nuca y cuando el árbitro pitó el final del encuentro, se desató un caos de proporciones bíblicas en la cancha. Al puro estilo del Querétaro versus Atlas y elevado a la enésima potencia, los enardecidos hinchas nigerianos atacaron a los hinchas ganeses, en la que la red de mentadas de madre y de pánico se desató, obligando a los ganeses a buscar refugio en donde fuera posible. Los nigerianos estaban fuera de sí y conociendo lo blandengues que son tanto la Confederación Africana de Fútbol como la propia FIFA en estos casos, dejaron que el caos siguiera destruyendo todo lo que encontró a su paso. Thank you.
Como lo mencionamos al principio del video, es sumamente doloroso y lamentable para un país que su selección nacional se quede fuera de la gran fiesta. Es un tormento para un hincha ver a su país fuera de las 32 selecciones que jugarán la Copa del Mundo, pero llegar a esos extremos es lamentable y sin duda debe denunciarse. La Confederación Africana y la FIFA, la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA han sido demasiado permisivas con este tipo de comportamientos y han permitido que cada vez el fútbol se desvirtúe más de su verdadero propósito. Lo único que queda por decir es ver la forma en cómo Nigeria se repondrá de la vergüenza de quedar fuera de un mundial y de haber protagonizado un hecho completamente deleznable. Esta fue la historia de Nigeria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.